santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Pueblo santo y elegido, ciudad de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Los invito para que nos unamos en acción de gracias al Señor por los favores recibidos, acción de gracias de María Elena Vélez. También nos unimos a la oración de diferentes familias en su duelo, en los diferentes aniversarios, por el descanso de Teresita Gerardino en su cuarto aniversario, por la Pascua de Candelaria Marín, Abelardo Calderón, Arturo, Horacio y Selmira Calderón Marín, por la feliz resurrección de Felipe Restrepo Arango y los difuntos de la familia Arango Correa, por Julio César López. Encomendemos pues al Señor todas estas intenciones y pidamos que nos regale ese don maravilloso de la reconciliación. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a los hombres con el afecto conveniente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte y rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de ovejas y cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe,
no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¿Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos? Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad: me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amen al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron.
Los que habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra en este día nos regala un mensaje muy especial y profundo. Como hemos venido viendo en el Evangelio de San Marcos, es un evangelio supremamente rico en detalles y supremamente profundo. Pero quiero invitarlos hoy a que nos detengamos en esto que nos presenta el Evangelio sobre esta curación que hace el Señor de este hombre que estaba endemoniado en esta tierra pagana. Y quisiera que nos centráramos en tres elementos que nos pueden ayudar en nuestra reflexión el día de hoy. El primero de ellos, quiero invitarlos a que profundicemos en cómo este hombre endemoniado es capaz de reconocer en Jesús al Hijo de Dios. En un segundo lugar, quiero invitarlos a mirar cómo esta curación que hace el Señor de este hombre que estaba poseído por estos demonios es fruto de la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, quiero invitarlos a que nos detengamos en la actitud de este hombre que estaba endemoniado por todos estos espíritus, que al sentirse sanado por el Señor, al sentirse liberado por él, tiene una actitud muy especial, y es que sale a anunciar las bondades y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Por eso quiero invitarlos a que pensemos en cuántas ocasiones nosotros, que decimos ser hombres y mujeres de Dios, de Eucaristía, de que acudimos a los sacramentos de manera frecuente, en cuántas ocasiones nos cuesta descubrir la acción de Dios en nuestra propia vida. Y vemos en este Evangelio cómo Dios tiene el poder inclusive sobre el mal, cómo Dios tiene la capacidad de liberarnos de las esclavitudes que tenemos, no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón, en el alma. Por eso nosotros, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, teniendo la certeza de las obras tan grandes que Él podía hacer por nosotros, tenemos que reconocerlos y ser conscientes de que Él siempre tiene el poder, inclusive en medio de tantas realidades del mal que a veces parecen insuperables o que aparentemente parecen esclavizar al ser humano. En un segundo lugar, quiero invitarlos a que descubramos cómo el Señor saca estos demonios de este hombre como fruto de la misericordia. Dice el texto que el Señor lo mira, que descubre el sufrimiento que estaba teniendo. Aquel hombre corre, pero vemos cómo inclusive los mismos demonios se doblegan ante la presencia del Señor. Una invitación también para cada uno de nosotros a que en medio de nuestras limitaciones o en medio de la fuerza que tiene el mal muchas veces en cada uno de nosotros, nos arriesguemos a experimentar la misericordia de Dios que viene a nosotros, que quiere sanarnos, que quiere liberarnos, pero que espera que nosotros tengamos la mejor disposición para reconocer al Señor
y para abrazar su compasión. Y finalmente, dice el Evangelio, que aquel endemoniado, después de ser liberado, quería ir detrás de Jesús, pero Jesús le dice que vaya y anuncie a su familia las obras que el Señor ha hecho con él. Aquel hombre no se conforma solamente con eso, sino que anuncia a su familia y también a todas las personas con las que se encuentra las grandezas y las bondades que Dios ha hecho con él. Asimismo, nosotros, al reconocer a Jesús como Hijo de Dios, al experimentar su misericordia, también tenemos que salir a contagiar, a contarle a los demás las obras tan grandes que Dios ha hecho con ustedes. Porque cuando compartimos estas obras, los demás también pueden sentirse seducidos y animados a dejar que el Señor los libere y los transforme. Hay un detalle que me parece muy particular también del texto, y es que Jesús, después de que hace esa curación, después de que libera a aquel hombre, le dicen que se vaya de aquel lugar. Y muchas veces nosotros también, con sutileza, nos acostumbramos a los vicios o a los pecados, y sutilmente también le decimos a Jesús que se vaya de nuestra vida. Para muchas personas Jesús es como si fuera una amenaza para su felicidad, para sus búsquedas, como si Jesús fuera un estorbo en sus vidas. Pero en este día la palabra nos invita también a reconocer que sin Jesús no somos nada y que por eso debemos dejarnos liberar por Él, y que en vez de sacarlo de nuestra vida, por lo contrario, tenemos que llenarnos de Él para poder ser liberados con su amor y con su misericordia. Demos gracias a Dios por iluminarnos a través de su palabra, y pidámosle que, así como liberó a este hombre endemoniado, también nos libere a cada uno de nosotros de todo aquello que haya de mal en cada uno, que nos regale su amor y su misericordia, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar, y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos con alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Belén, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad
a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Acoge la acción de gracias de María Elena Vélez. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Teresita Gerardino, Candelaria Marín, Abelardo Calderón, Arturo Horacio y Selmira Calderón Marín, Felipe Restrepo Arango, los difuntos de la familia Arango Correa, Julio César López, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Con una venia pueden darse fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo, contemplar tu bondad,
¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu amor va inundando todo mi corazón. Con esa paz que da de alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. A ti, solo a ti. A partir de hoy estamos inscribiendo las intenciones de las Eucaristías para el mes de marzo. Esto con el fin de no generar aglomeraciones los primeros sábados de cada mes. Entonces lo vamos a hacer tranquilamente durante la semana. Estamos invitando, pues, a los niños, a los adolescentes, a ser parte de la infancia misionera, de la adolescencia misionera, sábados 10 y 30 de la mañana, una oportunidad muy bonita de formarse en la fe, de adquirir una fe en esa dimensión de la alegría, del compromiso. Entonces se pueden inscribir en el despacho parroquial. Recuerden, pues, las confesiones, martes y viernes, terminada la Eucaristía de 5 y 30, y los sábados terminada la Eucaristía de 7 de la mañana. Tenemos aún posibilidad de matrículas en el Liceo San Rafael. También estamos inscribiendo los niños para la primera comunión y los jóvenes para la confirmación. Niños a partir de 8 años, jóvenes a partir de los 14 años. Y seguimos en la campaña de los útiles escolares. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, al contemplarte en el misterio de Belén, debo admirar tu fe y entrega a la voluntad adorable del Padre Celestial
y tu amor indecible al niño. Admiro tu fe y entrega a tu Hijo Divino y tu docilidad y obediencia al Espíritu Santo, cuya fidelísima esposa fuiste. Otórgame la gracia de imitarte en todo, para hacer florecer la gloria de Dios en cada detalle de mi vida, y así ella sea el aromado jardín en que tenga el Señor sus divinas complacencias. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, quien es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus hogares. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos enséñame a Dios. El timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos enséñame a